visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta dudé por instante de tu compasión. Me he visto entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Como cada martes en Buena Noche, nos encargamos de acercarte más a Dios y de llevarte esa palabra que aliente tu corazón, que lleve un poco de calma a tus tormentas. Hay olvido que no tiene excusa a ninguna edad. Es la palabra en la célula de esta noche con nuestra querida Loli Beard. ¡Hola! ¡Wow! ¡Bendiciones! ¡Qué adoración más bella! Sentí la presencia de Dios. ¡Qué bendiciones, mi amor! ¡Preciosa adoración! Que Dios me lo bendiga en este momentito precioso que tomamos siempre algunos martes para venir y traer palabra de edificación para ti, preciosa mujer que me está mirando. Y tú, al hombre, a los hombres también. Estamos bien. Estamos bien, estamos agradecidos de Dios por muchas cosas. Importante, ese tema se trató. Hay que ir a la iglesia y congregarse y tomar notas. El pastor Luis Tejada de la iglesia Casa del Rey, pues un domingo fui y anoté y ese fue el tema. Dice: hay un olvido que no tiene excusa a ninguna edad. No hay excusa en ninguna edad para tú olvidarte de que Dios existe. No importa, porque hay personas que saben de que hay un Dios poderoso. ¿Por qué lo digo? Porque te levantas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que te la sabe, no te postra ni siquiera para darle gracias a Dios por el día que te dio, o las bendiciones que has recibido hace muchísimo tiempo, y piensa tú que eso es porque tú estás haciendo tu... Está dando cuenta, no ha frenado la realidad de entender lo que tiene, las bendiciones que están a tu alrededor, que llegan a tu familia, a tus hijos, a tu negocio, viene del Padre. El salmista David, en el Salmo 103, dice así: alma mía, bendice alma mía a Jehová. Eso lo decía, porque el alma muchas veces no quiere que tú alabe a Dios. No quiere. Hay un espíritu de pesadez muchas veces. Y el salmista David dice que era una alabanza de bendición. Me voy aquí. Dice que David se propuso no olvidarse de Dios, ser agradecido en todos y cada uno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes? ¿Cuáles son? Piensa, piensa ahora, ¿cuáles son los beneficios que he recibido hace muchos años atrás? Él se propuso adorar a Dios en todo tiempo, no importa que sean los tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de escasez. Como quiera, el salmista dice que adoraba a Dios en todo tiempo. Y decía: alma mía, alaba a Jehová. Al alma tú tienes que decirle que alabe a Jehová. Porque si no, ella no va a querer que tú la alabe a Dios.
Dice, no olvide ninguno de los beneficios. Eso está en el Salmo 103. ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes? ¿Qué te ha olvidado? Por eso dice el tema que no importa la edad que tú tienes para decir y darle gracias a Dios por todas las cosas que tú has recibido. Por ese levantar diario, por ese dar gracias, por esas provisiones que tú recibes. Dice, cuando tenemos muchos beneficios, el ser humano se olvida de que hay un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque creemos que no necesitamos nada. Por eso dicen que el rico no necesita de Dios, porque se cree que las bendiciones nada más es el dinero. Y no es así. Hay más bendiciones, más importantes que esa. Esas son añadiduras que Dios le da al ser humano para que disfrute aquí en la tierra. Pero para que la disfrute, ¿sabe qué? Con humildad. Uno de los beneficios es que Dios quiere es que no te olvide de Él. Y dice así, la fe también va disminuyendo cuando dejamos de ser agradecidos, flaqueamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú alabaste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste y dijiste gracias? ¿Cuándo tú le diste a Dios la bendición, lo adoraste y dijiste, Señor, tú eres mi rey, el rey de reyes y señor de señores? Tú eres el poderoso, tú eres mi sostén. Yo soy libre, soy feliz. ¿Por qué? Porque a ti te agrada. ¿Cuándo hiciste eso? Dice que David lo alaba siempre. Hay personas que tienen vergüenza de alabar a Dios. Oye, si usted está en un carro, no importa, sea de concho o lo que sea, y usted sintió la necesidad de decir, Señor, gracias, no importa que esté lleno ahí, que te digan que tú estás loca, mejor todavía. Señor, gracias, te alabo y te bendigo, porque todo lo que estoy haciendo me está yendo bien. Y aun cuando no te da bien, también dale gracias a Dios, porque de algo Él te está librando. Hay que levantar un altar, dice, un corazón agradecido siempre. Tiene que tener un corazón agradecido. Por eso tiene que decir, alma mía, alaba a Jehová. No te olvides de los beneficios que Dios tiene para ti. No te olvides de eso. Desde hoy tú vas a empezar a darle gracias a Dios. Desde hoy tú vas a abrir tu corazón y tu boca. Desde que te levantes, dale gracias a Dios. Hay personas que se piensan que son todo ello. Potentico. Se creen que se la saben. La humildad ante todo. Te has olvidado de lo que Dios te ha dado. A ti que me está mirando, no sé a quién le estoy hablando, pero a ti que tiene todo, te olvida de Jesucristo, te levanta y no le da gracia, no lo busca, porque tú te crees que tu Dios es el dinero. Te equivocaste. Todo eso es vanidad de vanidades, porque muchas veces tiene el dinero y no puede ni siquiera tener tu salud. No te olvides, como dice el salmista David, no te olvides de los beneficios que Dios tiene para ti. Me despido diciéndote que Dios es bueno, que le dé gracia todo el tiempo, que lo busque, como dice, en espíritu y en verdad, y que Él está ahí siempre para ti cuando lo necesite. Dios te bendiga. Bye.